días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo este pleno extraordinario como homenaje al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Agradecemos a todas las mujeres que nos acompañáis en este acto. Y, en primer lugar, vamos a ratificar la urgencia de la celebración de esta sesión. Votos en contra, abstenciones, y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias y pasamos al segundo punto, al punto fundamental de este pleno, en el que vamos a dar lectura a la moción suscrita por todos los grupos políticos de este ayuntamiento: Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular e Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Y tiene la palabra la concejala de Igualdad, Julia, cuando quiera. Gracias, alcalde. El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, conmemoración de una fecha histórica y reivindicativa de la igualdad real de las mujeres y hombres. Ha pasado un siglo y hemos aprendido que la igualdad de derechos políticos, sociales y laborales hay que reforzarla cada día, porque cuando no se avanza, se retrocede. Y hoy las amenazas para alcanzar la igualdad son reales y no difusas. El contexto internacional ha cambiado a peor con los nuevos responsables políticos que, lejos de reforzar la democracia, la debilitan, atacando a dos de sus pilares fundamentales, el Estado de Derecho y la igualdad. En nuestro contexto, la crisis económica ha servido también de excusa para ajustar las inversiones en políticas destinadas a paliar la brecha de género, a pesar de que la precarización del mercado laboral español ha afectado especialmente a las mujeres. Así, la brecha salarial española es la sexta más alta de Europa y supera el 23%. Y se siguen reservando a las mujeres los trabajos peor pagados, peor considerados y más precarios, pese a que ellas sobresalen de manera positiva en la formación académica. El contexto del que hablamos está marcado por el ascenso de la extrema derecha en el mundo occidental como consecuencia de las políticas reaccionarias llevadas a cabo por los gobiernos europeos, del repliegue de la socialdemocracia a favor de los mercados y los envites que sufre la izquierda allí donde pretende tener influencia política. En este mundo globalizado, dominado por grandes multinacionales y fortunas, por monopolios y mercados, significa para las mujeres la paralización de todas las políticas públicas que estaban encaminadas a conseguir mayores cotas de igualdad y, aún peor, el avance de una cultura global que desdeña la igualdad como principio de convivencia. La marcha de las mujeres en todo el mundo contra Trump fue la expresión de un grito de libertad y dignidad para defender los derechos humanos, la diversidad, la igualdad, la inclusión, los derechos reproductivos y condenar el racismo. Más de 6 millones de mujeres salieron a la calle para manifestar su rechazo a las políticas machistas de la nueva administración norteamericana y de los gobiernos. Si el Estado debe garantizar el orden social, hoy se observan muchos nubarrones en el horizonte, como el desafío institucional de algunos gobernantes, que, menospreciando la importancia de las instituciones y los acuerdos internacionales, vulneran los convenios ratificados por sus países frente a todas las formas de discriminación contra las mujeres. Cuando se cumple una década de la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, la realidad muestra que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados deseados, puesto que las prioridades políticas, así como los patrones sociales y de desarrollo económico, impiden en muchos casos la aplicación efectiva de esta ley, diluyendo sus efectos positivos. Ante esta perspectiva, los ayuntamientos de Andalucía seguimos comprometidos con el desarrollo de intervenciones públicas coordinadas que desencadenen transformaciones permanentes para lograr la igualdad real de las mujeres. Así, continuaremos actuando en tres esferas básicas e interrelacionadas, tal como sugiere la ONU: la corrección de las desventajas socioeconómicas de las mujeres, la lucha contra los estereotipos y la violencia, y el fortalecimiento del poder de acción, la voz y la participación de las mujeres. Por eso, hoy más que nunca debemos asentarnos en los pilares del feminismo, ese feminismo que persigue el respeto a las diferencias y a la igualdad, real. Ese feminismo alejado de la política revisionista y acomodada en las instituciones. Ese feminismo que cambió el mundo a través de una revolución que modificó la práctica y el sentido de la política, transformando sus objetivos en universales. Nuestro ayuntamiento, como representante del pueblo, tiene la responsabilidad de poner los medios a su alcance para que la igualdad sea una realidad inaplazable bajo ninguna circunstancia. Precisamente por la crisis económica e ideología que estamos padeciendo, se hace urgente y necesario cumplir el objetivo de pleno empleo, donde las mujeres puedan aspirar sin discriminación de ningún tipo a trabajos fijos e iguales en condiciones y salarios.
se hace imprescindible implantar medidas que consoliden los avances y que impidan la regresión de los alcanzados con planes de igualdad, dotados económicamente asistidos por personal suficiente y adecuado a sus objetivos. Es fundamental que las instituciones públicas y los gobiernos lleguen a acuerdos que lleven aparejados los instrumentos y presupuestos necesarios para los fines que se persiguen. En este esfuerzo colectivo y coordinado, continuaremos trabajando para evitar el retroceso de las políticas de igualdad, contando con todos los sectores sociales y, en especial, con el movimiento feminista, cuyo marco teórico nos sirve para defender los derechos de las mujeres desde su diversidad y teniendo la lucha contra la violencia machista como objetivo común. Queremos una sociedad en la que las mujeres vivan libres de violencia, una sociedad paritaria y participativa en la que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde por derecho y por capacidad. El 8 de marzo las mujeres y hombres estaremos junto a las organizaciones sociales y feministas para defender los derechos, la libertad e igualdad de las mujeres. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y organizaciones, para que juntos y juntas avancemos hacia una sociedad más justa e igualitaria y en la que nadie se quede fuera. Por tal motivo, los grupos municipales proponentes de esta moción solicitan al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en los jóvenes. Puesta en marcha en los juzgados especializados de violencia de género el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial, desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. Un compromiso en la aplicación del principio de transversalidad en todas sus políticas, disponiendo para ello de todos los medios necesarios, entre los que se encuentra el aumento de los presupuestos dedicados a las políticas de igualdad y contra la violencia de género, comprometiéndonos a que de forma progresiva en los próximos 4 años se alcance al menos el 5%. El compromiso de contar con la participación de las mujeres a través de sus organizaciones y asociaciones, para que las decisiones que se adopten desde el ámbito institucional tengan el consenso de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista como interlocutoras cualificadas en el conjunto de las políticas públicas. No obstante, el Ayuntamiento en pleno, con su mayor criterio, decidirá. Muy bien, aunque viene suscrita por todos los grupos políticos, queremos que se visibilice el apoyo de todo el pleno a lo que hemos expuesto y pasamos a votación a mano alzada. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Y se aprueba por unanimidad de los asistentes. Enhorabuena y vamos ahora al siguiente acto, que es el del homenaje a las 15 mujeres que hace la Federación de Asociaciones de Mujeres de Puente Genil. Se levanta la sesión.